Francilla tiene 25 años y nació en un barrio de los suburbios de Paraná, un barrio de monoblocks que se llama El Sol 2. Su mamá es eh, profesora de danzas orientales y a su alrededor, alrededor del, del barrio se fue formando una villa que cambió mucho el carácter del barrio. De ahí, desde ahí, Ciro si no se vino a estudiar a Buenos Aires solo a los 13 años, a estudiar danzas. Y hizo toda la carrera, fue al Colón, después fue llamado por Julio Boca al Sodre en Uruguay, y hoy, a los 25, es principal figura del Ballet de Stuttgart. Nunca se imaginó que le, que le iba a pasar tan rápido todo lo que le pasó. Su historia es un poco una pelea contra la adversidad y cómo, con talento y con el laburo, uno puede sobreponerse a eso. ¿Cómo era tu, tu barrio ahí en, en Paraná? En las viejas épocas, jodido. Era... El tema con mi barrio es que es una zona de monoblocks y enfrente había... Está. El Sol 2 se llama. El Sol 2, sí. Enfrente hay un arroyo que era tierra de nadie y ah. se empezaron a hacer asentamientos. Vino gente que empezó a ocupar el lugar y a hacer casas. Hoy en día es una villa más. Sí. O sea que están los monolitos y la villa al lado, digamos. Exactamente. ¿Y es que es lejos de la ciudad? No, este, Paraná es un, una ciudad perdida en el tiempo, de la que no se acuerda nadie. Entonces, sí tiene cosas de ciudad, pero es, es, se siente como un pueblito. Uh -huh. Sí, así que. Es bajo, cerca. no hay muchos edificios. Sí, no, uh -huh. no. ¿Y tu mamá daba ahí clases de danzas? Sí. Estaba. Al principio fue en la que es hoy nuestra casa, que era de nuestra abuela y nos, nos heredó. Después estuvo en varios estudios y demás, pero siempre ser honesto es difícil, ¿eh? entonces eh, sostenerse en un lugar era complicado. ¿Y qué tipo de gente iba a tomar clases de danzas árabes con tu vieja? Era toda gente... Gente sí. de la colectividad árabe, así? Sí, ¿O? sí a, a, en un principio sí. Después empezaron a enterar que había clases de árabe, de danzas orientales. Y empezaron a ir chicos mismos del barrio, que fueron momentos muy felices para ellos. Y cuando, por vecinos y demás quejas, ya no fueron a danza, este. Cuando dejaron el mundo del arte fue un poco más complicado la vida para ellos. Ajá. Pasaron muchas cosas en el barrio que nosotros seguimos sosteniendo que si la escuela hubiera seguido estando, ellos no hubieran terminado. Ah, mira. De cierta manera. Uh -huh. Que para ellos era como una salida, a otro, una entrada al mundo, digamos. Claro. No una salida, en realidad. Exactamente. Y uh -huh. los fomentaba culturalmente. Claro. Son jóvenes que estaban perdidos sin una guía en realidad y por esa vía podían entrar al arte, a la danza, a la lectura, a conocer, a desarrollar esa curiosidad. Uh -huh. y, y a excepción de, bueno, por, en tu casa vos estabas como en un lugar que eras sapotroposo, digamos. Claro, exactamente. ¿No? Era como un búnker en realidad, porque cuando empezó todo este tema... De los asentamientos y demás, y nuevos vecinos en el barrio, era difícil. Mi mamá empezó, esto nos explicó obviamente cuando éramos grandes, pero se empezó a dar cuenta que era más difícil que nosotros pudiéramos desarrollar una amistad si queríamos tener un futuro. Claro. Entonces era como un búnker cultural entre mi hermano y yo y, y mi mamá. si Éramos nosotros tres nada más. ¿Tu hermano a qué se dedicó? Mi hermano está haciendo animación, este, diseñador gráfico, oh, eh, iluminador escénico, de todo Ajá. un poco. ¿Y vos estás acostumbrado a ver gente bailar desde que eras un nenito? Exactamente, sí. Bueno, en realidad nosotros, yo digo oh. que mi estudio formal empezó este, con ballet clásico. Pero desde que nací, desde que me crié, fue con mi mamá como un juego, en realidad. Claro. Claro. ¿Y qué te producía bailar cuando eras chiquito? En un principio era entretenido, era lo que estaba acostumbrado. En, en danzas árabes, era, era el lugar donde también me sentía cómodo. Pero con el ballet clásico fue me olvidaba de todo, de que podía volver a casa y no sabía si mi mamá o mi hermano estaban o no. Si estaban bien. Uh -huh. Eso también me producía mucho estrés, pero en el momento en que estaba bailando era el, el salón de danza y yo. Y yo creando y disfrutando. Uh -huh. Era. es y sigue siendo el paraíso para mí. Vos sabés que. Eh, me imagino que es muy difícil explicar en palabras lo que le pasa a alguien cuando baila, porque son cosas tan distintas sí. que no hay manera de decirlo. A mí la imagen que me transmite ver bailar a alguien, o bueno, haber, haberte visto bailar a vos, tenemos por ahí imágenes, es libertad. ¿Me entendés? Es como que estás dando vueltas en el aire, estás jugando, estás libre. Sí. ¿Es eso? Sí, sí, puede. Yo soy menos este. Hábil con las palabras. No, está bien, pero, bueno, pero vos sí. te expresás bailando, no te expresás hablando. Exactamente. Y sí, es es eso, es la sensación de, de volar, de estar en un mundo ideal, digamos, uh -huh. donde uno puede volar, imaginar, crear, este, disfrutar, mismo hablar o cantar, pero con el cuerpo. Uh -huh. Es, es el, el paraíso para mí. Y no, no, no pensás cuando estás bailando, ¿o, sí? ¿O qué pensás? No, incluso eh, yo tengo la, la manía de, de, de ensayar muchísimo hasta un punto en que cuando vaya al escenario ya es natural, ya es como... No estás recordando cómo es, sino que lo haces. Sí, exactamente. es la Me transmite esa, esa tranquilidad. Pero incluso mismo en el escenario, con mucho o poco ensayo, es, es eso, es... Es el lugar donde yo me siento más cómodo. Se necesita disciplina. Muchísima, muchísima. La danza clásica es una de las artes más eh, difíciles por una cuestión de que es absolutamente antinatural. Y se empieza de chico y también hay mucha gente que tiene condiciones para la danza, hay mucha gente que no tiene condiciones. Mm -hmm. Pero yo siempre pienso que no solo en la danza, sino en todo lo que uno haga tiene que ser inteligente. Yo he visto muchísimos chicos que tienen muchísimas más condiciones que yo, que han dejado de bailar o por una presión social, o porque amigos o padres no querían, o por X motivo, o porque simplemente no tenían la disciplina para hacerlo. Porque uh -huh. no... para, ¿Y por qué, por qué presión social o, o de los padres? ¿No está bien visto que un pibe baile, por ejemplo? Y sí, yo creo que, y también es un hecho, hoy estábamos hablando de, de un caso que se hizo famoso entre ayer y hoy justamente, de una presentadora de un programa de Estados Unidos que se, se burló públicamente del príncipe George de Inglaterra porque él toma clases de ballet y porque el chico dice que ama el ballet. Yo creo que todo pasa por la educación que uno recibe también, pero es una de las artes más antiguas sí, claro. y sin embargo sigue siendo visto desde esta cuestión social de que el ballet es solo para las mujeres. Mm. ¿Vos viviste esa, esa presión? Sí, sí, más... ¿Y cómo se expresaba? ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasó? Es que llegó un punto que yo estaba tan habituado al ballet que, si alguien se burlaba de mí por bailar, era... Llegaba un punto que yo decía, qué ignorante. Hoy en día, sí. yo digo, puedo entender porque no todo el mundo tiene este, la posibilidad de saber, o el interés tampoco, y uno no tiene que obligarlos. Pero hoy en día entiendo que es normal. Uno siempre tiene miedo a lo que no conoce. Y es más fácil burlarse o alejarse de eso que... Entenderlo. Entenderlo, exactamente. Mm. ¿Y, y, ¿A qué edad empezaste formalmente a estudiar danza? los 11 años. ¿Tendrías que haber empezado antes o empezaste bien, a, a una buena edad? ¿A qué edad se empieza? Eh, muy chico. <laughs> sí, pero es una edad ideal. Está bien 11 años. Sí, 11 años para un chico está bien. Sobre todo porque no hay muchos chicos bailarines, entonces hay un como un permiso de que estén. Puede ser un, un poquito más. Un poco claro. más. Incluso hay chicos de. que están en compañías profesionales que han empezado a, a los 16 años o algo así. Y que ya es una edad como tarde. Claro. Porque la, la carrera es, es corta. ¿Qué edad o sea, tienes vos ahora? 25 años. ¿Y hasta qué edad vos pensás que vas a bailar? Hoy en día, hasta los. 40 o 45 si estoy sano y si no me canso antes, que no creo. Pero es medio... To, toda actividad que se haga con el cuerpo suele ser muy corta. Entonces hay que aprovechar, por eso se empieza de chico. Claro. Entonces... ¿Y, y tener ese reloj constantemente no te, no te angustia un poco? De no, decir? es que ¿No? no lo pienso. ¿No lo pensás? No, vivo... Y disfruto cada cosa que vaya. Mira, ahí sos chiquito, ahí queda tenés. Ahí tengo 15 años. Uh -huh. Fue la primera presentación que hice en el Instituto del Colón. Uh -huh. Flaco estaba. <risa> 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 ahora también. <laughs> sí, claro. No tenés eso en cuenta, el tema del tiempo, no tiene nada. No, no. no por ahora. Ya llegará en algún momento. Sí, pero están pasando cosas tan rápido y tan, cosas que yo nunca creí que iba a vivir en realidad. Yo jamás me imaginé en Europa ni nada. Entonces, ya estar en el lugar donde estoy es, es impresionante. Ya con eso yo me doy como realizado porque nunca me lo imaginé. ¿Nunca te imaginaste estar dónde? Bailando en Europa, que era, era, era y sigue siendo mi ideal porque yo crecí viendo a todas estas grandes estrellas, este, primeros bailarines solistas de, de la ópera de París, del Real Ballet de Londres, del Stuttgart Ballet. De, ¿Ahora estás en Stuttgart bailando? En Stuttgart, sí. Uh -huh. De solista después de un mes. <laughs> Cosa que, que me sorprendió muchísimo. Yo llegué y a, había pensado que iba a ser un proceso muchísimo más largo. Llegar ahí. Sí. Lo que famosamente se denomina como derecho de piso. Uh -huh. De llegar, estar con los compañeros, aprender todos los roles claro. del que es el grupo del baile, del cuerpo de baile. Después sí se me da una oportunidad como. Solista. ¿Y por qué fue tan rápido? ¿Qué fue lo que pasó? Fue que yo llegué, por suerte, cuando estuve en, en el Ballet del Sodre en Uruguay. Julio Boca me dio muchas oportunidades. Yo desde que llegué hice roles principales. Era muy raro que yo hiciera cuerpo de baile. Nunca entendí por qué tampoco. Bueno, serás bueno. No sé, eso dicen. Entonces, un chico que tenía que hacer un rol principal de, de la Valladolid se lastima un primer bailarín de Stuttgart. Y ellos vieron en mi currículum que yo. Ya había hecho ese error ah. en Uruguay. Entonces, en vez de enseñarlo a otra persona desde cero... Preferían personaje... usar tu experiencia. Claro. Exactamente, sí. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Y, y bailaste ahí. Exactamente. Delante de, del público alemán, que es uno de los más entendidos también y uh -huh. en una de las cinco mejores compañías del mundo. Así ¿Y cómo que... fue? No sé, <laughs> yo lo, lo pienso hoy en día y es como... Todas las cosas que han pasado en estos ocho meses yo todavía las pienso y, y no, no, no caigo de que me hayan pasado a mí y que esté hoy en día en el lugar que estoy. ¿Qué te pareció una película, un sueño? Exactamente, o sí. No, no. Terminaba las funciones y decía, yo no puedo creer que yo acabo de bailar un rol principal en el Stuttgart Ballet. Eh, porque también me lo imaginaba de otra manera, me lo imaginaba... Con mucho esfuerzo y en muchos años. Y no, se dio todo tan rápido. También el tema fue que se dio todo tan rápido que no me dio tiempo a pensar. Claro. Fue como el profesionalismo fue primero. Ok, primero me enfoco en que tengo que bailar y manejar bien a mi partener. Y después tendré tiempo de pensar si lo disfruté o no. Que lo disfruté muchísimo. Sí, me claro. Tonto. ¿Y sentías la diferencia del público bailando acá o que sea, en Uruguay? Eh, sí. Es un, en una cuestión más. Ojo que en Europa hay mucha pasión por el arte. También es lo que los ha hecho sobrevivir en muchos casos atroces de su historia, que todo el <coughs> mundo sabe. Incluso en el Stuttgart Valley hay una foto famosa por ahí que no, no recuerdo dónde la vi. Hay una señora Georgette que fue una de las manos más importantes, una de las personas más importantes al lado de John Cranko, que es el coreógrafo fundador y uno de los mejores coreógrafos de la historia, que ella iba todos los días a la ópera de Stuttgart en época de la Segunda Guerra Mundial para ver si el teatro todavía seguía en pie. Uh -huh. Y es muy curioso porque hay una foto que hay un pequeño teatro más moderno al lado que estaba completamente destrozado. Eh, no quedaba nada. Y sin embargo, un metro al lado estaba la ópera intacta. Y nada la había tocado. Era como el, una magia que la rodeaba y la protegía. Uh -huh. Entonces ellos valoran cómo ha sobrevivido y, y que se siga este dando arte a través de ese lugar. Entonces, el público lo valora muchísimo. Son muy apasionados uh -huh. por el. ¿Y arte. estás viviendo allá ahora? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu vida ahí? Eh, todo el día en el volé, que me encanta. Pero también tiene una exigencia mucho, mucho más grande. Tenemos ¿Cuántas horas entregás por día? Y desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, normalmente. Uh -huh. Cuando hay días. Que hacemos funciones, tenemos un pequeño descanso a la tarde, pero terminamos a las 11, 12 de la noche. ¿también? ¿Aún los días de funciones allá? También, sí. Los de mañana, un poco más temprano, y se hace un pequeño descanso a la tarde, y a la noche se baila, y al día siguiente hay ensayo normal de nuevo. Ajá. Porque no hay tiempo para <laughs> descansar. Descansamos en las vacaciones. ¿Y ahora los sábados quiero. y domingos? Los sábados y domingos. Los domingos si no hay función eh, se descansa. Los sábados no, los sábados hay, hay ensayo. Pero a veces los domingos hay que bailar porque también es cuando el público también más va. Igual claro. la, la ópera de Stuttgart siempre está llena. No hay una sola función en la que todos los palcos estén ocupados. Exacto. ¿Y qué estás aprendiendo alemán? ¿Cómo te comunicas allá? Eh, tengo que aprender, <laughs> sí, porque llegué hace ocho meses y nunca me esperé estar ahí en realidad. Claro. No era algo que me preparé o... Incluso de la dirección tuvieron que enviar una carta diciendo no es para la visa de trabajo, no es necesario que el chico hable alemán para venir a, a trabajar. Eh, así que con el mínimo poco inglés que tenía, que en realidad aprendí inglés allá hablando con la gente. que es como Ah, no, sabías mucho. antes. No, <risa> aprendí <risa> un poco en, es en estos ocho meses, así que ahora toca alemán, que está, está complicado, pero... Y sobrevivís, de ¿Y hambre sobrevive? no te has muerto. No, no, eso no, pero... Hago señas de última Claro, Hago señas o... <laughs> es gracioso porque voy al supermercado y no hablo. Veo... Comprar las cosas. Claro, veo un tomate agarre. <risa> <risa> ya está. Pero veo colores y formas. Y digo, bueno, hay un auto, debe ser un estacionamiento. No sé. <laughs> Vos viniste a vivir acá muy chiquito. Sí, a los 13. ¿Tenviste vivir solo a los 13 acá? Sí. Wow. No. Me, me resulta muy raro a, cómo veo las cosas ahora. Porque, claro, yo estaba y estoy apasionado por el ballet, entonces hice todo para estar acá. Pero mi mamá me dijo, mira que no te puedo acompañar. Y no fue algo que pensé que. Dije, bueno, no sé, dijo, bueno, me voy. <laughs> Solo. Y te tomaste un micro y apareciste acá. Sí, sí. ¿Y qué hiciste? No eh. sé. Eh, yo me enfoqué en las clases, dije, tengo que llegar a un lugar cerca que. ¿A dónde te fuiste a vivir? En ese tiempo, no sé si sigue existiendo. Había un hostel que se llama Metatango. Se llamaba en ese momento. Ajá. ¿En dónde? Eh, enfrente del Teatro Conex cerca de, ah, cerca en Palau, de en no en el centro en... sí cerca, cerca del shopping Abasto a un ah par claro de claro sí sí y yo tenía por guardia vieja tenía que tomar clases en Articultura en, en la asociación Articultura entonces y me, era lo que me quedaba más cerca iba caminando todos los días y ese era mi enfoque también hoy en día digo no tengo que o no quiero cometer el error que cometí cuando estuve viviendo acá tres años de Estar en la ciudad y no conocer nada. Pero hoy en día puedo entender que. También una, por una cuestión inconsciente, capaz que tenía miedo de salir. Era muy eh. chiquito, 13 años. Sí. es chiquito. Sí, sí, hoy en día veo. Y que no hacías nada, ibas del hostel a bailar y de, y de bailar, bailar al, hostel. al hostel. Y chau. Sí. Y era difícil para mí hacer amigos, claro. cosas así, porque. La gente que me rodeaba era toda gente grande. Este, yo, no, un chico de, de, de 13, 15, 14, 15 años después, salir con tipos de 28 y no sé qué. Claro. Entonces, y así te pasaste cuánto tiempo. Y así me pasé tres años, casi cuatro, hasta que me fui a Uruguay. ¿Y Catán te volvías a Paraná? Sí, a ver a tu madre y sí, a tu hermano. Sí. sí, era difícil. Mi mamá en un momento consiguió un canje a través de una amiga para que yo pudiera ir en micro a Paraná pero era muy de vez en cuando para ir claro para ir más ¿no? sí era ella cuando yo tenía funciones importantes venía este, hacía el esfuerzo pero yo trataba de que no también porque la situación en casa siempre fue complicada en lo económico y en un momento me entero de que mi hermano no comía para que me enviaran dinero a mí. Bueno. Entonces, yo puedo soportar cualquier cosa, menos que le pase algo a mi hermano. Lógico. <laughs> sí. Entonces, trataba de que no y de no gastar tanto y priorizarme ya a esa edad uh -huh. para. Seguir mi carrera, que, era, que es lo principal, pero también que no le falte nada a mi familia. Claro. ¿Y usted viviendo allá en Paraná? Sí, sí. Hoy en día, por suerte, está, está más tranquilo todo. Uh -huh. Hay una... Bueno, mi hermano abrió una biblioteca popular. mira qué buena. En el barrio, en la biblioteca Pedro Alemebel, en en honor al, al escritor chileno, que mi hermano es fanático. Entonces dan. O sea ayer. que siguen siendo una isla en el medio de. Sí, pero ahora esa isla está siendo culturizada, que es el, es el gran, la gran problemática de. de niños que tienen curiosidad y no saben dónde enfocar su claro, atención. Claro. Entonces dan cursos de, de lectura, pasan películas, este, uh -huh. les enseñan. Distint... Bueno, mi hermano con diseño gráfico les propone dibujar les va enseñando, hay cursos de percusión, Dale, bueno. un montón de cosas. ¿Y a Uruguay cómo fue que llegaste? Por audición, porque me enteré que Julio Boca estaba en el Ballet del Sodre desde el 2010 y yo en ese momento igual era muy chico. Y ¿Vos ¿Tenías dos... 15? 15. Mm. En el 2013 mmm, fue el primer año que pude hacer con, con 18 la audición para entrar. Al sobre. Ah, pues tenías que ser mayor para entrar. Sí. ¿no? Ah. O estar acompañado de. de claro. Como yo, pero era imposible. Claro, claro. Si en mi país mi mamá no, no me podía acompañar. Me de Uruguay. Claro. claro. Entonces me fui, este, solo de nuevo, y, y Julio me aceptó. Y ya en. Me acuerdo que empecé el 29 de enero de 2014 a trabajar con él. Claro, fue hace nada, fue hace muy poco tiempo. Sí, exactamente. De ahí a Stuttgart pasaron 10 minutos. Claro. <laughs> claro. Fue, fue mucha experiencia y muchísimas cosas que me enriquecieron un montón. Pero si lo pienso ahora, de... no fue nada. En realidad no fueron tantos años y tanto no tiempo. No fueron nada. ¿Cuál fue el primer protagónico que hiciste con, estando con Julio? Conrad, del de Corsario. Ajá. Es... Eh... A mí me gusta ver el ballet, pero soy un bruto, no soy nada de ballet. Contame, ¿cuál es la historia de Conrad? Conrad justamente es un corsario que va, son piratas pagados por la reina, pero ellos van robando, delinquiendo por todos lados, tomando tesoros, esclavas, hasta que descubre Conrad a la esclava Medora, que es una, la esclava más bella y él se enamora de ella y quiere por ella quiere dejar de delinquir y de robar este, esa es la versión que nosotros hicimos y en los personajes los tres personajes que yo hice en ese momento son Ali que es el esclavo de Conrad que es el esclavo protector del que al final del Valesque que lo salva el Birbanto es el pirata malo uh -huh. es raro decir pirata malo <laughs> este, que es a mí me encantó hacer el protagónico, pero por, por mi energía y todo, mi, mi personaje favorito es Virbanto. Es el, el, el cuando, cuando es así, el, eh, el director de la obra les cuenta primero la obra. Eh, eh, Ustedes leen algún sí. texto. O sea, ¿cómo te enterás vos de la historia, por ejemplo, que me estás contando? Ellos, en principio, tienen como la obligación de contarte, no solo. Bueno, este personaje hace esto, sino qué rasgos va a ser, porque nosotros tenemos que tener un texto claro. sin palabras, pero en la cabeza para tener que actuar a ese personaje, tenés que representarlo. Bueno. Tenemos que entender qué pasa, por qué hacemos claro. lo que hacemos, pero sí uno se instruye, lee también para construir, hacer el personaje un poco más personal, uh -huh. para hacer tu versión de ese personaje. Exactamente, nunca. Mi Conrad o Birbanto o Ali va a ser parecido al de otro bailarín. Claro. ¿Y cuál fue con el que debutaste en Stuttgart? Con eh, Solor de la Valladera. Es un, Joder, caza, un cazador. Me estás eh, hablando de algo que no entiendo. Claro. Plantarme. Es un cazador eh, hindú, indio en realidad, que se enamora de una sacerdotisa la Vallader y ella le jura su amor y él la traiciona lamentablemente por estar con Gansati que es la hija de, de uno de los hombres adinerados entonces el segundo acto que es el que nosotros hicimos es cuando él sueña con ella uh -huh. en, ese, en, en los en los está muy presente lo que se llaman actos blancos, actos que son como sueños, como, ah. como imaginaciones, o en el Quijote, cuando él pelea contra los molinos y se okay. da en la cabeza y él imagina a su Dulcinea y a un montón de hadas. Uh -huh. Entonces... Actos blancos se llama eso. Exactamente. Uh -huh. Lo más lírico, como lo más puro y fino de la danza clásica. Uh -huh. En términos físicos, ¿qué te cuesta más? Verme bien estéticamente. Pero eso es un problema que tenemos. Eso no es físico, es un problema. Exactamente. Porque tengo energía y puedo hacer las cosas. Este, no, hay, no hay cosas como que me cuesten hacer. Este, no digo que sea un, una eminencia, simplemente que no se me complica. El tema es cuando uno se ve. Y eso es un problema que tenemos todos los bailarines, que somos muy autocríticos. Ahora yo voy a bailar con Hyo Yun Kang que es una bailarina coreana primera bailarina de Stuttgart y yo la veo a ella y ella es maravillosa y yo no le veo un solo defecto y cuando ella me dijo no yo no me veo en videos porque generalmente veo más cosas mal que bien Claro. yo tal entonces listo no no es una cuestión de que cuando te veas mejor es, vas a dejar de ver esos efectos y vas a disfrutar viéndote. ¿no? Todos, incluso bailarines sí. increíbles, se ven y, y no se gustan. Es la autocrítica del, del artista también. Uno uh -huh. nunca está conforme con, con lo que hace. ¿Y, ¿Y qué es lo que no te gusta de vos? Mis pies. ¿Mis pies? <laughs> sí. ¿Por qué? ¿Cómo son tus pies? No son... No tienen una línea estética muy bonita y los tengo que trabajar. También pienso que estoy muy flaco, un montón de cosas, pero es muy sugestivo. He sí, visto sí, gente lo entiendo. Con... Es algo que está en vos, no claro. que está en la realidad. Digamos, nada. Claro, he visto gente con, con pies maravillosos que, que son perfectos para la danza clásica. Y dice, no, no me gustan porque... Entonces siempre es así. Pero si hay un punto débil en mí, son mis pies. <laughs> No du una pregunta totalmente tonta. ¿No duele bailar de puntas así todo el tiempo? ¿Mantener tu peso? Sí, sobre... hay el tema es que hay diferencias. Los hombres no bailamos en puntas. Ah. Lo que se llama media punta, que es sobre los metatarsos del pie. Las chicas tienen una punta especial de yeso y una protección adentro para bailar en las puntas. Pero sí, tantas horas de práctica. Este, no los, los pies de bailarines no son lindos. Están los pies de atleta. Que no son lindos y están los pies de bailarines que son una pesadilla. Hay como una deformación profesional, me imagino, sí, ¿no? Sí, Hay gente que. Yo he visto gente que el dedo gordo del pie, en vez de estar derecho, está como torcido para sí, este bueno, lado. Claro. Cosas impresionantes. Pero es cuestión de, de la danza. O sea, es por eso es antinatural. También nuestro cuerpo cambia. Nuestros, incluso nuestros huesos se modifican y no vuelven a quedar como una persona no, normal lógico. jamás. Eh, Sí, hay, una, hay un esfuerzo muy grande. Cuanto más se baila, más se desgasta el cuerpo y el cambio es mayor.